Audio Jungle. Hola chicos, buenos días, otra vez aquí de nuevo. Vamos a ver hoy el lenguaje que utilizamos para nuestras narraciones o descripciones. Vamos a ver que el lenguaje se divide en lenguaje denotativo y lenguaje connotativo. El aprendizaje esperado es comprender el tipo de lenguaje empleado en una descripción. Ya vimos las clases anteriores, los tipos de descripciones, ahora vamos a ver cómo es ese lenguaje. El lenguaje connotativo. Este lenguaje comunica el sentido figurado, los sentimientos, emociones, da a entender algo que no está escrito. El lenguaje coloquial y figurativo, como hablamos normalmente todos los días. Ejemplo, esto los vamos a ver en los cuentos, en las novelas, en el humor, en la publicidad, en la vida diaria, en los refranes o dichos populares. Por ejemplo, en este anuncio de humor, en la publicidad, dice, hoy toca pollo. Y entonces, ¿qué nos están dando a entender? Lo ayudan con una imagen. Bueno, el lenguaje denotativo. Este lenguaje es objetivo. Expresa ideas, información y conocimiento. Va acorde a la realidad. Es claro. Se dicen las cosas tal como son y como se presentan. En este caso tenemos a los textos científicos o los textos escolares, como los de la SEP, las revistas científicas. Entonces, en uno vamos a hablar de sentimientos y en sentido figurado. Y en el otro vamos a utilizar las ideas acordes a la realidad, siendo claros y precisos. Bueno, nuestra actividad va a ser, copia en tu libreta los siguientes textos. Colorea de verde los que utilizan un lenguaje connotativo y colorea de morado los que utilizan un lenguaje denotativo. Vamos a ver cuáles son las oraciones. Le cobraron las perlas de la Virgen. De una hidroeléctrica obtenemos energía limpia. El planeta tiene líneas imaginarias, paralelos y meridianos. Se le rompió el corazón al conocer la noticia. Compré un boleto de cine para las 14:30 horas. Existen mezclas homogéneas y heterogéneas. No te vayan a dar gato por liebre. Perro que ladra no muerde. Ponte las pilas, que hay mucho trabajo por hacer. Hubo una tormenta que dejó sin electricidad a varios poblados. Bueno, entonces van a colorear con verde las que lleven un lenguaje connotativo y con morado las que utilicen un lenguaje denotativo. Gracias chicos, nos vemos mañana. Envíenme sus actividades y cualquier duda estoy a sus órdenes.